Ahora estaremos montando sesgos en diferentes estilos. Para esto he cortado varias piezas siguiendo el contorno del corpiño trasero. Para las primeras muestras estaré cortando los sesgos de esta tela y lo primero que voy a hacer es abrir mi tela y haremos coincidir con el orillo de la tela el contrahilo. Lo que vamos a hacer es traer el contrahilo hacia el hilo de la tela de manera tal que queden paralelos. En toda esta parte, que representa el ángulo de 45 grados, es el bies de nuestra tela y pueden notar que aquí la tela es un poco más flexible. Para cortar los sesgos o bies, estaré cortando un pedazo de esta tela y luego voy a traer el contrahilo hacia el hilo de la tela de manera tal que queden paralelos. Ahora estaré cortando. Haré un primer corte y luego estaré marcando sesgos o bies de una pulgada de ancho. Para realizar las muestras he marcado el lado revés de estas piezas porque esto es algo que debemos tomar en cuenta revés y derecho a la hora de montar sesgos. Para colocar el primer sesgo estaremos colocando derecho contra derecho, derecho de la tela contra el derecho del sesgo y borde con borde. Nuestra primera costura será a un cuarto de pulgada del borde. No necesitamos colocar alfileres en todo el trayecto ni tampoco necesitamos hilvanar. Simplemente colocamos un alfiler al inicio, de ser necesario, para llevar a la máquina. Aquí está lista la primera costura y como pueden ver no se ha formado ningún pliegue, todo está liso. Voy a cortar aquí el excedente y estaré haciendo piquetes en los márgenes de costura a una distancia aproximada de media pulgada. Para la siguiente costura lo que vamos a hacer es colocar el margen hacia el sesgo, hacia afuera. Aquí viene muy bien planchar. Y haremos la costura justo al borde encima del sesgo. En esta parte debemos estar pendientes, sobre todo si no hemos planchado, que el margen de costura quede debajo del sesgo. Así va quedando esta técnica y ahora lo que vamos a hacer es doblar el sesgo sobre el margen de costura. Fíjense, queda exacto y volvemos a doblar. Y vamos a coser en este borde donde he colocado el alfiler. Debemos colocar muy bien nuestro sesgo, acomodarlo al margen como hicimos al inicio. Y así ha quedado la primera técnica. En esta técnica no vemos el sesgo en el lado derecho, solamente vemos la terminación de sesgo en el lado revés de la pieza. Para nuestra segunda técnica, el derecho de la tela y el derecho del sesgo estarán mirando en la misma dirección. Colocaré el sesgo
en el lado revés de la pieza, pero ambos derechos están hacia arriba, el derecho de la pieza y el derecho del sesgo, y colocamos borde con borde. Estaremos cosiendo nuestra primera costura a 1/4 pulgada. Para coser en la máquina solo colocamos un alfiler al inicio y ya luego simplemente iremos acomodando la tela y el sesgo sin estirar ninguno de ellos. Ahora vamos a hacer piquetes en todo el margen de costura, llegando muy cerca de la costura. La distancia ideal para los piquetes en estas zonas que son curvas es 1/2 pulgada entre un piquete y el otro. Una vez que tenemos los piquetes listos, lo ideal es planchar hacia afuera este margen de costura, hacia el sesgo. Aquí, como pueden notar, si mantengo el margen de costura del mismo ancho, resultaría un poco incómodo doblar el sesgo como quiero. Así que lo que voy a hacer es eliminar un poco del margen de costura. Así, de esta manera, puedo hacer que mi sesgo quede fino y mejor colocado. Aquí ya he cortado un poco del margen y también he planchado. La parte que están viendo ahora es el derecho de la tela. Y voy a doblar el sesgo de esta manera una vez y luego vuelvo a doblar sobre el margen de costura y estaré cerrando justo al borde. Esta costura que estoy haciendo para cerrar el sesgo queda prácticamente encima de la primera costura. Así ha quedado nuestra técnica número 2 y este que están viendo ahora es el lado revés. Este sesgo se ve del lado derecho y también del lado revés. Se ve en ambas partes iguales, la misma cantidad, pero en el lado derecho tenemos mejor terminación. Aquí podemos comparar la técnica número 1 a la izquierda y la técnica número 2 a la derecha. Pueden ver que en la primera técnica el sesgo no se ve del lado derecho, lo único que vemos es una costura. Y en la técnica número 2 vemos el sesgo en el lado derecho y también en el lado revés. Y es un sesgo más delgado. Ahora estaremos montando sesgo comercial. Este sesgo que compramos listo y que viene doblado de esta manera. Y para esto lo que vamos a hacer es colocar nuestra tela con el derecho hacia arriba y vamos a colocar el borde interno del sesgo con el borde de nuestra tela. Y luego doblamos nuestro sesgo. Estaremos cerrando con una sola costura al borde. Aquí el truco, si se puede llamar así, es mantener el borde de nuestra tela con el borde del sesgo que está justo debajo. Así ha quedado nuestro sesgo. Ahora
ahora vamos a montar el mismo tipo de sesgo, pero utilizando este prensatelas que es especial para montar sesgo. Y lo que vamos a hacer es abrir el canal del prensatelas moviendo esta rueda hacia adelante. Y vamos a introducir el sesgo doblando de esta manera. Es preferible que tenga un corte en 45 grados, como vieron que tiene este sesgo en la punta. Y ya una vez que hemos entrado nuestro sesgo doblado, lo que vamos a hacer es ajustar. Ahora estoy moviendo la rueda hacia mí y ajustamos hasta que el sesgo quede de manera segura. Colocamos nuestro prensatelas en la máquina. Y para usar de manera correcta este prensatelas, yo estaré cambiando la posición de mi aguja. Por lo regular la utilizo en la posición del centro, pero la moveré a la posición de la izquierda para que la costura quede justo al borde del sesgo. Hacemos unas primeras puntadas en el sesgo sin haber colocado nuestra tela y luego colocamos la tela por el canal, por el mismo canal que queda disponible. Y yo estoy cosiendo la pieza con el derecho hacia arriba. Y este es el resultado obtenido al montar el bies con este prensatelas especial. Aquí les hago la comparación y la pieza que tiene el clip colocado es la pieza en la cual utilicé el prensatelas especial. Como pueden notar, el resultado es el mismo. Ahora, utilizando las técnicas número 1 y la técnica número 2, voy a hacer una terminación que podemos utilizar en la parte de atrás de vestidos y blusas. Y para la muestra lo que hice fue marcar el contorno de mi patrón trasero. Lo coloqué al doblez porque lo que quiero es el centro trasero al doblez. Voy a marcar el lado revés de la tela y voy a hacer un corte justo en el centro trasero. Este corte medirá 3 pulgadas de largo. Estaremos haciendo la técnica número 2 a lo largo de este corte y en el revoque del cuello estaremos haciendo la técnica número 1. Estaremos haciendo 2 pequeños piquetes al final de este corte vertical que hicimos en nuestra tela. Y estos piquetes debemos hacerlos inclinados de esta manera y de profundidad medirán 1/4 de pulgada. El sesgo que estoy utilizando es el mismo, mide 1 pulgada de ancho y lo que voy a comprobar es que tenga el largo suficiente. Aquí vamos a hacer la técnica número 2 en la cual colocamos ambos derechos hacia nosotras, ambos derechos hacia arriba y vamos a coser a 1/4 de pulgada del borde. Y cuando llegamos al área de los piquetes, lo que hacemos es colocar nuestra tela toda en línea recta. A eso nos ayudan los piquetes. De ser necesario, aquí lo ideal es levantar el prensatelas manteniendo la aguja adentro y colocar nuestra tela en línea recta, justo al borde de nuestro sesgo. Como no estamos cosiendo en un área curva, no necesitamos piquetes adicionales, pero sí vamos a recortar el margen de costura. Y como pueden notar, al coser al lado de los piquetes no se ha formado ningún pliegue, sino que la costura está justo al borde de los piquetes. En este momento, lo ideal es planchar nuestro margen de costura hacia el sesgo, así se facilita el proceso. Aquí ya tengo mi tela planchada y voy a dar terminación a este sesgo doblando una primera vez y luego doblando sobre sí mismo.
Así ha quedado nuestro sesgo y pueden ver que no hay ningún pliegue en esta zona. Y vamos a tomar nuestro sesgo del lado izquierdo y lo vamos a doblar hacia adentro. Porque aquí por lo regular colocamos un botón o un broche y necesitamos que nuestro sesgo del lado izquierdo quede sobre el sesgo del lado derecho. Y para esto lo que hacemos es doblar de esta manera y fijar con una pequeña costura. Ahora vamos a colocar el sesgo de la izquierda y el sesgo de la derecha justo al ras de esta manera y vamos a hacer una pequeña costura al fondo en un ángulo de 45 grados. Aquí la costura solo la estamos haciendo sobre el sesgo y es una costura que debemos reforzar. Ahora vamos a hacer la terminación con sesgo, la técnica número 1 en el revoque de cuello y vamos a comenzar doblando de esta manera. Vamos a hacer nuestra primera costura para fijar el sesgo a la tela. Aquí tengo derecho contra derecho. Voy a coser a 1/4 pulgada. Haremos piquetes porque estamos en una zona curva. Luego vamos a hacer el pespunte para fijar el sesgo y luego la costura de cierre de terminación. Vamos a realizar nuestros piquetes y en la esquina donde empecé a coser el sesgo voy a hacer un pequeño corte en un ángulo de 45 grados. Vamos a colocar nuestro sesgo y nuestro margen hacia afuera. Aquí en este momento lo ideal es planchar y vamos a estar fijando con un pespunte. Por la posición de la tela me toca comenzar a doblar de este lado y vamos a hacer nuestra última costura. Aquí vamos a doblar de manera cuidadosa y evitando que el sesgo sobrepase la abertura que hemos creado. Así ha quedado el sesgo de este lado y vamos a repetir el proceso con el otro lado del revoque. En este otro lado hice exactamente igual. Aquí voy a tener más control al inicio porque voy a empezar a coser, a doblar el sesgo desde el centro trasero, lo cual me permite doblarlo justo al ras. Debemos verificar que ambos lados del revoque queden al mismo nivel de altura. Cuando estamos creando una pieza, podemos seleccionar y utilizar cualquiera de estas técnicas.